él llora su dolor. Él solo quiere regresar al tiempo que pasó para poder perderse así en la hermosura de su voz. Ya no puede ver las cosas igual, porque en el mal de olvido todo ya quedó y el océano ha perdido su color azul. Las estrellas me irán, la luna lo abraza y un ángel llora. Hola bebé, tan rápido te olvidaste de mí. Hola, Gastón, ¿eres tú? Extrañándote miles. La verdad es de que te conocí y me conoció a nadie igual y quiero y deseo volverte a ver. Ay, ahora no me puedo hablar contigo. Pues mi mamá, ya sabes, está todo el tiempo en la casa. No te has conectado por redes sociales. ¿Sabes cuándo te extraño? Te extraño demasiado. ¿Qué cosas decís? La verdad es que acá la vida es súper aburrida, llueve mucho, los días son alegres, largos. Y bueno, si es mi vida personal, mi vida amorosa, pues no fue tal fracaso, no conocí a nadie igual que vos. No veo la hora de viajar a México, de estar con vos. Me encantas, en serio. Quisiera que algún día nos pudiéramos conocer y derrotar esta maldita distancia. No la soporto. En serio, te he agarrado muchísimo cariño. Te quiero tanto. Aunque no te conozca. Quisiera intentar eso. Lo sé. Lo sé. Mi amor es más intenso que eso, ¿no crees? No te preocupes, no se va a enterar ni nada. Espero que se mantenga aquí con nosotros. Espero que no le necesite nada. Bueno, te dejo, hablamos después. Cuídate. Bueno, yo también te mando muchos besitos. Chao. Hermana, ¿cómo estás? Alan, muy bien. ¿Cómo has estado? Muy bien, amiga. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te veo, ¿dónde estás? Estoy aquí, apúrate. ¿Estás? Ahí estás. ¿Qué?
Estaba perdido, disculpa. Pues sí. ¿Siempre sí vas a ir? Sí, vamos a ir a la playa. Ah, pues vamos. Ah, ahí viene un arregladito. No, pero yo siempre. Pues sí. Tú siempre vienes a la moda. Obviamente, tengo dinero que te pues. Bueno, ya, tranquilo, bájala, te la debo. Pero este, oye, ¿no va a venir ese de Randy? ¡Hala! Ah, sí. Mira, así te, o sea, no te llevas nada con él. Por favor, así te dentro. Pues a ver si puedo, porque pues con unos que hacen. ¿Cuántas coches también? Mira, ya, tranquilo, vamos a ver. Vamos a caminar. Hermana, ¿cómo te estás? Muy bien, ¿y tú? Oye, ¿y este gato se presta aquí en la cabeza? Es maravilloso, ya sabes. Con todo sombra. Yo lo veo acá de España, mi amor. Son naturales. Claro. Naturalmente sintéticas, ¿verdad? Puro como plástico. Los pelos que no te alcanzan, mi amor, pues yo qué puedo. No, de la casa, amiga. Pero bueno, déjame dejar el plástico que tienes en la cabeza. Te quiero presentar a Candy. Mira, Candy, ella es Alan. Jimena, hermana. ¿Jimena? Hola. Jimena, él es Candy. Hola. Bueno, pues estábamos esperando a Leonel porque iba a venir con Edgar. Sí. ¿Qué onda? Iba a venir con Edgar para ir a la playa. ¿Y por qué una jota? ¿El Leonel o Edgar? Ay, la Edgar, obvio. Tú sabes que la Edgar a mí me cae en la punta de la chingada. Entonces, amiga, ay, vete, hermana, vamos a tratar porque ver tú tan niña que no sé quién sea. Pero bueno. Cállate, Joto. No quieras poner este lado. Drogando, hermano. Y siéntate que es un dulce así. Yo ni te conozco. ¿Qué hace mal? La abstinencia, amiga. No. Suelta eso. Yo no soy dulce. Mira, podemos convivir en paz, por favor. Vamos a convivir, hermana. Vamos a convivir bien, como amigos. Leo, es que es muy liosa. Leo, opa. Ya sabes cómo es. Solo te joda, ya sabes. Pues ni pobre ni nada. Leo, yo lo uso. Pero tú sabes que yo con esto. Leo, es que yo no sé cómo no me puedes junto llevar con él. Luis, pero realmente no entiendo. Tu hermano se lleva muy bien con mi él. Mi hermana es igual de basura que esta persona. Es pobrecita. Lo sabes que lo eres. Mi amor, es que como no tienes toda la presión, tengo que dar. Ay, mi amor, ¿tú si qué tienes? Tú fuera copas. Chinga, bembón. Ya, por favor. Chicos, debemos de irnos a cumplir. Pinche maldecina esta. Leo, destínatela con dinero. Nos alcanzamos de que la verdad. Te vemos allá. Ok. Por favor, inténtalo, hay que ir a conseguir un plato. Está bien, pero eso es de que la más sabe es la más. Vamos. ¿Es tu mamá? Hola, muchachos, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Y haces así? Es que voy para el trabajo ahorita. Ya sabes, pero prostituta. ¿Pero así? Bueno, puta, ¿tú qué te traes con el puto? Por eso, puta, me quieres. Cuando quieras. Ya, ya. ¿Qué es hermosa? Gracias, mami. Ay, qué hermosa.
pero ya lo sabía y no. Y a ti tu envidia te será. Es porque yo sí tengo dinero. Ah, pobrecita, mira. ¿Qué tienes? Rojo mal hecho. Y ya, el mismo pantalón roto de todos los días. Por favor, que me hicieran el mismo pantalón que te llevas a todos los congales que vas a visitar de mala muerte. Esto es imposible. Ay, no sean así. Me lo dije, ¿qué pasa? ¿Por qué pelea? Que tú sabes que ya tu mamá ha sido de prostituta, la verdad. Qué pena estar nerviosa en la calle, me importa. Mira, tú cállate. ¿Qué me vas a hacer? A ver, chicos, chicas, ¿qué me vas a hacer? A ver. Hermana, ya. Tú tranquila. Cálmense. Tengo para defenderme de esto y de otras muchas más. Ya. Miren, váyanse los demás, que yo me lo llevo a tomar un café. Que todo. Ay, no me traes, señora. Es mucho para esa cosa. Para ese foto. Ya, ¿qué vas a hacer? Creo que fue mala idea. Vamos a pegarle. No, ya. ¿Cómo ves? Bueno, lo lleva, nos vemos. Es imposible interactuar con ciertas personas. Ahí me cuida la mía. Ay, mira, está drogada, loca. No, mami. ¿Me vas a la casa? Sí, luego mañana. ¿Listo, Sí. Ya se le hagan caso. Ay, no, mamá. Adiós, a estas cosas, ni quien la pele. Mira, ¿tú con tus amigos? Mira, una vez, ¿qué hago? Te habla la prostituta esa, lo que te gusta, ¿no? ¿Dónde va? ¿Vamos a ir con él? No, vamos. Llega la porquería cerca de mi lugar. Pero, voy a hablar con él. Se suponía que Leonel era mi amigo, pero nos las va a pagar. Igual lo puedo arrastrar igual que la otra malvestida esa. Bueno, Manuel, hijo, ¿dónde andas, hijo? Tiene días que no te veo, ¿dónde estás? ¿Pero cómo? ¿Cómo que te fuiste? ¿Pero cómo que te fuiste a Texas, hijo? ¿Por qué te fuiste tan lejos? Si aquí todo nos iba bien. ¿Cómo que quieres progresar, hijo? No, si aquí nos está valiendo bien, hijo. ¿Ahora qué cosa voy a hacer yo? ¿Cómo le voy a decir a tu hermano que estás hasta allá tan lejos, hijo? ¿Por qué no has venido? ¿Cómo que quieres progresar? No, regrésate. Regrésate, por favor, hijo. Estoy triste, hijo, por favor, ven. Sí, Manuel, te necesito, por favor, que vengas, por favor. ¿Cómo es que te sientes tan lejos, hijo? No te lo voy a perdonar, hijo. Ignacio, ven. ¿Cómo ves que tu hijo se fue hasta Texas? Sí, mi amor, no déjalo que ve todo. Que busque, no sé qué voy a hacer sin él. No, ahora por allá. Déjalo, hija, que él está grandecito. ¿Qué le voy a decir a Leonel que su hermano no está aquí? Tranquila, porque el muchacho. Regrésate, hijo, regrésate. Quiere regresar el muchacho, déjalo que progrese. Ya no sufras por eso, le decimos a Leonel lo que pasó, no pasa nada, él va a estar de muy bien. Sí, hijo, yo le voy a decir a tu hermano que vas a regresar, porque no sabes cuándo. Sí, hijo, yo le voy a decir a tu hermano Leonel que vas a regresar. ¿Pero cómo? ¿Cómo hasta 5 años, hijo? No, hijo, no puede ser eso, hijo. De mucho tiempo, no, hijo, regresa. Que su mamá está muy enferma. Se está enfermando mucho. Yo oye la mamá como chilla, como llora. Ya me colgó. Sí, ya me colgó. Ay, mi amor, ya no sufre tanto. Ya quiere progresar, quiere buscar nueva vida. Posiblemente le vaya bien. Tú no tienes que querer sufrir. ¿Qué está pasando? Aquí estamos nosotros, hijo, para ti. Olvídate ya, tranquila.